¿No me vas a decir para qué me querías tan temprano? Todo a su debido tiempo, Nicolás. Papá, ni siquiera he tomado desayuno. Peter ni siquiera se había levantado. ¿Y qué, no puedes preparártelo tú mismo? ¿Hacerte un café tú solo? Pero papá, yo no sé dónde guarda Peter el pan y esas cosas, y la cafetera no la entiendo. Entonces creo que esta conversación va a durar mucho más de lo que pensé, Nicolás. Me despierta cuando lleguemos, ¿sí? ¿Y a este hijo voy a dejarle la constructora? Lucy ni siquiera ha llegado a la oficina. ¿Me puede decir qué está pasando? Adentro, Nicolás. Tengo hambre. ¿Podemos pedir algo? Todavía no abre la cafetería. Busca en el escritorio. La gorda siempre tiene algo para picar. Te espero adentro. Es una galletita. ¡Ajá! Un día de suerte. Orejitas. Mamita. ¿Qué es esto? Mixto, puede ser. Panetón. Bien, aceituna triple. Dulce. Bueno, puede ser una patita de... Algo para picar. ¿Quieres dejar de comer? Me muero de hambre, papá. Tú hablas nomás, no como con las orejas. Está bien. Además, no tengo mucho tiempo. Nicolás, te hice venir temprano porque quiero dejar las cosas bien claras antes de mi partida. ¿Qué le estás diciendo, papá? Nicolás, me voy. No. No, ¿qué estás diciendo? Debí haberme dado cuenta por tu cara. Por tu cuerpo echado al abandono. Claro. Tanto trago, tanta trasnochada, mala comida y todas las mujeres que te... ¡Nicolás! No me estoy muriendo. No me engañes. Mírate. Estás acabado. Me voy de la constructora. ¿Qué? Así como lo oyes. Francesca me va a botar de la gerencia. ¿Qué? ¿Mi nona? No, pero ella no te puede botar. No, 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 si quieres... Si quieres, yo hablo con ella. Mi nona me hace caso en todo. Le pongo la carita y no me niega nada. No, Nicolás. Estoy hasta acá de Francesca. Continuamente tenemos diferencias sobre el manejo de la empresa. Así que esto no va más. Espera, pero... Está muy tranquilo. Nicolás, son años de años aguantando a esa vieja. No, 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 no. Tú no das puntadas sin hilo, papá. Tienes otra propuesta, ¿no? A ti no te están votando. Tú ya tienes otro negocio. ¡Shh! Prefiero que me despidan. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser? Pues por la liquidación. ¿Tú sabes cuánto le va a costar mi retiro de esta empresa, Francesca? ¿Y se puede saber qué otra empresa tienes en mente? Ya te enterarás, Nicolás. Ya te enterarás. Por ahora solo te puedo adelantar que nunca más volveré a tener a tu nona ni a nadie encima mío. No volveré a ser un simple empleado. Bueno, te felicito. ¿Qué va a pasar conmigo? Necesito que te quedes acá. Acá sin ti no lo voy a hacer bien. Por ahora no, pero luego irás aprendiendo. Nicolás, necesito que la constructora siga creciendo y así yo pueda ir desarrollando mi propio negocio. En un par de años, cuando Francesca no sea más que un recuerdo en una urna, tú y yo nos fusionamos y creamos una gran empresa internacional. ¿Qué te parece? Es increíble, papá. Lo tenías todo planeado. Así somos los de las casas, hijo. Por eso necesito tu lealtad. Cuenta conmigo. Lo único que no puedo planear es cuándo estirará la pata tu nona. Papá... No puedes hablar así. Además, ella es fuerte. Pero su mente no. Últimamente ha recibido choques emocionales muy fuertes, Nicolás. Y si no estiro la pata pronto, querrá irse a sus cuarteles de invierno. Nicolás, todos tenemos que morir en algún momento. Sí, eso ya lo sé. Yo pensaba que la lona siempre iba a estar ahí. ¡Shh! No digas eso, que se cumple. Ya, papá, está bien. Gracias por tu confianza. ¿Para esto tenías que levantarme tan temprano? Yo creo que sí. Ahora solo nos queda esperar. Créeme, la obra está buenaza. Deberías ir a verla. Ah, yo no sé, hijo. Esas obras de locos franceses no me gustan mucho. Aunque
Ahí actúan Aguilar, De la Viux, Picho. Esos son actores de culto. Francesca. Nicolás, por favor, déjanos a solas. Leonita. Vete, Nicolás, por favor. Supongo que ya sabes a qué vine. Entonces, está de más decirte que recojas tus cosas y te vayas. Ya lo hice, solo estaba esperándote. ¿Para verme la cara? No, para que firmes mi liquidación. Yo no firmo nada. Vete de una vez. Es la ley, Francesca. Yo no estoy renunciando. Esto es ridículo. Sí, es una suma ridícula a comparación de los años que trabajo en esta empresa. Te llevas mis clientes. Vas a hacer mi competencia. ¿Y quieres que te pague esto? Despido intempestivo, Francesca. Podría demandarte por una suma mucho más elevada. Con tal de que te vayas. Sabía que sería razonable. Buenos días, jefito Nicolás, ¿tan temprano? Sí, reunión familiar. Bueno. ¡Oh, no! ¡No, no, 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 no! ¡Por Dios, no, no, no! ¡Me robaron! ¡Me robaron! ¡Mis bocaditos! ¿Dónde están? ¡Ay, no! ¡Yo voy a morir de hambre! No, no, nadie te robó nada. Yo agarré unas cositas, por favor, perdóname. No había tomado desayuno. Y después llegó mi nona. Oh, Francesca está dentro. Bueno, entonces voy a pasar a saludarla. No, 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 mejor no entres. ¿Por qué no? Es mi amiga. Porque está despidiendo a mi papá. ¿Ah? ¡No! Vas con Anita Miller, ¿verdad? No voy a contestarte esa pregunta. Es más que evidente. Francesca, si solo me hubieras tratado de otra manera. Yo amaba a esta constructora y está donde está por mí. Pero tú nunca me diste mi lugar. Ahórrate el discurso. Me está costando tu liquidación. Tú eras mi techo, Francesca. Ya no iba a avanzar más. Ahora por fin voy a tener algo propio. Yo tenía una propuesta para negociar contigo. Pero supe que trajiste temprano, Nicolás. Ya le habrás lavado el cerebro, ¿no? No es necesario, Francesca. Es mi hijo. Y está aprendiendo muy rápido. Vete de una vez. ¡No! 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 ¡No, Francesca! Por favor, no lo botes, te lo pido. No lo botes, no lo botes. Lucifer, levántate, ¿quieres? No, no. Miguel Ignacio, no te vayas, no te vayas. Llévame contigo. Llévame contigo, no te vayas. Llévame contigo, llévame contigo. Llévame contigo. Nicolás, pasa y cierra la puerta. ¿No era necesario eso? ¿Tu padre no te contó? Bueno, algo. Más o menos. Está en coqueteo con Anita Miller para fundar una constructora y hacernos la competencia. ¿Anita Miller? Lo tenían planeado hace tiempo. Obviamente se llevarán nuestros archivos, los clientes y los proyectos de la constructora. No, no, no. ¿Cómo se te ocurre? Mi papá no... Le debes lealtad a un tipo así. Seguramente te contó la parte bonita de un futuro juntos. Cuando yo no sea más que un triste recuerdo en una urna. ¿Mm? Dona, perdóname. Yo ya no sé qué pensar. Ándate a la casa, Nicolás. Felizmente te quedas conmigo y eso merece una recompensa. Voy a hablar con los abogados a ver qué tienen. Hablamos más tarde. De todas maneras.